Mecanismos de cohesión. La correferencia. La correferencia es uno de los mecanismos con los que podemos asegurar la cohesión de un texto y por lo tanto también la comprensión de éste. Consiste en la sustitución léxica, es decir, reemplazar una palabra que necesitamos repetir con otra que pueda tener un significado similar en ese contexto o que pueda referir a ella. Por ejemplo, Carmen es una excelente pintora. Pintoras como ella casi no existen en estos días. En este caso, por ejemplo, se repite la palabra pintora. Una de las formas en que podemos mejorar la cohesión y de esa manera la coherencia del texto es reemplazar la palabra pintoras por otra palabra que mantenga el mismo significado. Por ejemplo, artista. Uno de los mecanismos de cohesión más frecuentes es el uso de sinónimos, es decir, palabras que estén al mismo nivel de significado. De este fragmento, ¿dónde se ha aplicado correferencia? La respuesta a esa pregunta es aquí. Elige la palabra productor en vez de repetir Juan de Dios Larraín. Otra forma muy recurrente de correferencia son los hiperónimos. Veamos el siguiente fragmento. La Cineteca Nacional se creó en el 2006 con la misión de crear un archivo audiovisual conjunto para todo el país. Además de las obras contenidas en celuloide, esta entidad también debe preocuparse de los nuevos formatos, como el video y el digital. Para no repetir dos veces Cineteca Nacional, el autor recurre al hiperónimo entidad, es decir, ocupa una palabra que incluye a la Cineteca, pero que en este contexto puede considerarse como un equivalente semántico. Se entiende entonces que Cineteca Nacional y entidad refieren a lo mismo.